Thank you.
profesional, tropiezo y dos knockouts. Títulos ganados, Nacional Mini Mosca. El boxeo femenil sigue vigente y yo voy a seguir siendo la campeona nacional. Nombre, Delia López. Edad, 26 años. Originaria de Apizaco, Tlaxcala. Guardia derecha. Estatura, 1,52 m. Récord profesional, 3 victorias, 0 derrotas y un empate sin nocaut. Títulos ganados, ninguno. Hoy tendré el cinturón en mi poder. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, para el arranque de esta pelea de Campeonato Nacional Mini Mosca Femenil, 10 rounds. Adelante, Doc. Frente a esta que es Elizabeth, la chiquita Sánchez, la cual de sus 10 victorias solamente tiene una victoria por la vía de la detención técnica. La japonesa nunca ha ganado por la vía del cloroformo, de manera que se presagia una larga noche de emociones, Dani Zaragoza. Y así lo saben ellas, han iniciado su estrategia con calma, aunque ella, Delia, quiere acercarse a la chaparrita Sánchez, que está boxeando, doctor, olvidándose que ella, lo suyo es el cambio de golpes. Amables amigos, esta Delia, la japonesa López, viene de vencer a una enorme peleadora mexicana como lo es Gloria Ríos. La mano derecha estalla de forma impresionante sobre Elizabeth, la chiquita Sánchez. La agarraron con la mano derecha, la dama que nunca ha ganado por la EBA del cloroformo. Hizo Diana en la mandíbula. Va por ella la japonesa con una guardia bien montada. Pero no alcanza a tocar a su oponente. La campeona sigue en malas condiciones y una Delia que está pisando firme y va en pos del campeonato nacional. Y va en busca del knockout todavía. No olvidar que los rounds son de 2 minutos. Entra sólida la mano derecha. Repite la sacudida, dos manos a la cabeza de la campeona nacional. Delia López alcanzando nuevamente a su oponente. Entra con la mano derecha. Sacude a Elizabeth Sánchez. Cañonazo cruzado de mano derecha. Allá. Y se va la lona. Allá. La japonesa se va la lona. Cinco. En malas condiciones la campeona nacional. Siete. En su segunda caída le están dando la cuenta. La campana que llega en su auxilio. Caray, en el minuto de descanso, en vez de dar instrucciones a la chiquita Sánchez, bueno, pues le tuvieron que arreglar el pelo porque ya con tantos golpes lo traía muy alborotado. Quinto asalto, doctor Alfonso Morales. Amables amigos, se aprecia el desánimo en la faz de la campeona nacional, la primera en la historia. Una dama que su potencial ofensivo, su armamento nuclear son los volados de mano derecha y de mano izquierda frente a una dama que tiene una amplia gama de recursos tácticos de ataque. Una dama que tiene brazos más largos, que maneja la mano izquierda en muy buena forma y que lo sorprendente mete la mano derecha de gancho y la izquierda en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y cuando entra la chiquita Sánchez, entra con la cabeza, con la cara hacia el piso. Bueno, aquí por lo menos, mira, desde el tercer episodio, esta niña Eli Sánchez se las ha ingeniado como para poder detener un poquito el ataque de Delia López. Y sabes, con golpes volados y quitándose rápido, porque, mira, como lo hace ahora, quitándose rápido porque se le viene encima la japonesa, doctor. Pero estarás de acuerdo, Edgar Valero, Daniel y Roberto, que ella tira 5 golpes y con uno la pone inquieta. Se establece la diferencia, se establece la pesadez, la pegada. Ve cómo entra con la mano derecha abajo y en cualquier momento, aquí deberían de parar la pelea. No tiene absolutamente caso. Es una ineptitud de Laurentino Ramírez. La gente le está diciendo que pare la pelea, Daniel. Sí, definitivamente ya son muchas las derechas que entran secas ante una chiquita Sánchez que nada más quiere un volado. ¡Ahí está! ¿Qué estaba esperando para parar este referee la pelea? ¡Qué bárbaro! Por fortuna se acabó el combate sin nada que lamentar. Esta fue una derecha contundente y todo esto ya estuvo de más, como de más estuvo desde hace un rato. Ya era
necesario que se detuviera precisamente la pelea por la superioridad que habíamos manifestado desde hace un rato de la tlaxcalteca frente a esta muchacha Elizabeth Sánchez. ¿Ve usted? Ahí estaba en malas condiciones ya hasta que interviene Laurentino Ramírez Oropesa deteniendo el combate. Por nocaut técnico y nueva campeona nacional, Delia, la japonesa. Los invitamos a que... Nombre, Johnny González. Edad, 21 años. Originario del Distrito Federal. Guardia derecha. Estatura, 1,71 m. Marca profesional, 16 pleitos ganados y 4 tropiezos con 14 nocauts. Títulos ganados de la NAF Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Las malas noches quedaron atrás. Hoy vengo con todo. Nombre, Francisco Mateos. Edad, 29 años. Originario de Toluca, Estado de México. Guardia derecha. Estatura, 1,58 m. Récord profesional, 18 triunfos, 5 derrotas y 4 empates con 12 nocauts. Títulos ganados de la NAF Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Cueste lo que cueste, me voy a llevar el campeonato.